A8.info. Somos las plataformas de plataformas. Nos estamos coordinando entre diferentes pueblos y barrios, las plataformas, y de momento hacer un trabajo conjunto. Nos hemos dado a conocer, hemos mantenido hoy también la primera reunión con el Gobierno de Navarra. Llevamos ya 3 o 4 reuniones y un mes organizándonos. Vimos todo el Gobierno de Navarra, que hemos salido con buenas sensaciones, y luego sobre todo hacer hincapié en que somos las plataformas, que vamos a estar en la calle, que vamos a incidir en la presión social desde las calles, y hemos dado a conocer una movilización que se llevará a cabo el 8 de febrero en Pamplona. Hay un aumento de este tipo de establecimientos muy descarado y creo que hay que hacerles frente. Entonces, eso, ayer tuvimos la noticia de que se creó una en la Rochapea, que ya habían estado en contacto con nosotras, y luego nada, el 14 a la 1 también hay una concentración en Donibane, enfrente de la Casa de Apuestas. El 15 también va a haber un equital día en Uarte y un día festivo contra las casas de apuestas, y luego en la Chantrea también el día 15 habrá movilización. Aralar es una pieza muy clave porque lleva mucho tiempo organizándose y luchando contra esta lacra, y entonces ha sido un poco nuestro apoyo a la hora de hacer ponencias en diferentes pueblos, como en Uarte, que se sacó la ponencia, donde participó Aralar, y luego Aralar ha estado dando charlas. Aralar es la que trabaja con las familias directamente, la que vive el problema de más cerca, y por eso creemos que es indispensable el trabajo conjunto con Aralar. Nos moveremos con sindicatos, con movimientos estudiantiles, con grupos culturales, y haremos, esperemos, una movilización amplia y de toda la sociedad.